aquí estamos. ¡Wow! Ustedes dirán, ¿qué pasó? Los chicos del Shaddai de Chile se olvidaron su guitarra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le dieron chiquitolina la guitarra? No, esta guitarra se ve buenaza. ¡Se ve sabrosa! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora es momento de nuestro Miski Mijuna. Pero nuestro Miski Mijuna no siempre tiene que ser con su buen ceviche, su pachamanca, sus picarones. ¿Ah? Ahora son tortas, señores. ¿Ah? Viene el día de la canción criolla y, ¿por qué no decirlo? También hay gente que celebra, pueden decir el Halloween, ¿no? Pero nosotros como buenos peruanos celebramos el día de la canción criolla. Y está con nosotros el emprendedor, esculpirá figuras en tortas. Dice, ¿ah? ¿Qué cosa ha hecho ahora este emprendedor? Ha hecho una guitarra, ha hecho una torta bien de rojo y blanco y ha hecho un cajón. ¿Cajón y guitarra? Pues celebración del día de la canción criolla. Está con nosotros Jochi Garnish. ¿Cómo estás, Jochi? Muy contento, feliz y agradecerte. Buenos días. De verte, a toda la gente que nos ve, decirle pues, ¿no? Que pues estamos totalmente de fiesta, rojo y blanco. Así rojo y blanco, es. Celebrando. Y qué mejor, mira, si acá todos los días, como somos el programa de rojo y blanco, todos los días celebramos el ser peruanos, ¿no? Pero hay ocasiones especiales como este 31 que se viene, por ejemplo, que celebramos pues nuestro día de la canción criolla. Tú, por ejemplo, ¿dónde eres, Jochi? Cuéntame. Bueno, yo nací en Lima. Yo nací en Lima, pero mi papá es ayacuchano, mi mamita es, que está en el cielo ya. Ajá. Es cusqueña. Ah. Y obviamente, pues, de verdad, yo contentísimo y bien identificado porque tengo sangre bien peruana. Y claro, contarte una anécdota, por eso yo quiero celebrar, pues, este 31, yo quiero celebrar la música criolla, ¿no? Porque yo viajé hace muchísimo ya tiempo a Bolivia. Ajá. Y cuando uno está afuera, pues, se vuelve más patriota, ¿no? Así es. Y la mayoría celebra, pues, Halloween. Yo ahí también empiezas a añorar. Yo también lo celebraba. ¿Sí? Pero desde mi viaje ahora, pues, yo soy pues, bien criollis, ¿no? Mira, pueden ver lo que hemos hecho el día de hoy y, obviamente, celebrar al máximo nuestra fiesta, porque es nuestra fiesta. Ah, entonces vamos a ver cómo vas a celebrar el 15 de junio. El 15 de junio también te quiero ver acá. ¿Qué es el día 15 de junio? El día de la canción andina. A ver, ¿qué va a hacer Jochi esa fecha? Por supuesto. Te cuento que me gustan los retos, me gustan las cosas distintas. Soy de las personas que me gusta crear. Y qué mejor, obviamente, identificado con mi rojo y blanco, como se llama tu programa, ¿no? Así es. Y yo te quería agradecer, Jochi, y acá públicamente te agradezco porque me diste una sorpresa muy grata. El domingo pasado, el 20 de octubre, yo estuve celebrando los 45 años de Vía Artística y de pronto llega Jochi con una torta de 3 pisos, con una Miski arriba esculpida, ¿qué? Con la pollera, con la montera, las trencitas muy bien hechas. Dios mío, me sacó cada detalle. Hizo una Miski ahí encima de la torta, preciosa. Muchas gracias, de verdad. Totalmente. No, y aparte que estaba preciosa de vista, bueno, cuando ya le dimos curso a la torta, pues estaba deliciosa. Muchísimas gracias, de verdad, por ese detallito y esa sorpresa tan bonita. Para mí, de verdad, fue un placer y poder, obviamente, darte un poquito de lo que nosotros amamos y hacemos, porque eso no solo es trabajo, es pasión. Claro. Es amor a lo que hacemos. ¿Cuánto tiempo te dedicas a esto? Contarte un poquito de esa historia. Bueno, recién nosotros vamos 2 años. ¿2 años recién haciendo esto? Y a Dios gracias con la bendición que nos ha dado mucha creatividad y el talento que usted puede ver. Oye, yo no sé, en 2 años, de verdad, que es admirable, porque esta guitarra, los que nos siguen por radio, con mucha penita, Dios mío, pero los que nos siguen por televisión, de hecho, que están viendo, y está tan a la perfección, ¿no? Tan a la perfección que hasta parece una guitarra Falcón, ¿no? Miren ustedes, ya miren, esto no es guitarra, pues, esto no es guitarra, este es charango, pero miren. ¡Ay, qué bonito! Y mira las cuerdas, todo le has hecho, Jochi. Claro, ¿qué te parece si, más adelante le damos una partidita y claro, podemos degustar y ver que obviamente, pues, no solo es fantasía, sino es realidad y poder probarlo? Eso te iba a preguntar. Esto has simulado es unas piedras, lo que me está diciendo, ¿no?
Claro, como estamos de fiesta, lo que he tratado de hacer es poner en altura, pues, que es lo más representativo para nosotros en el tema de la música criolla, ¿no? Que es la guitarra y es el cajón. ¿Y acá todo es comestible? Efectivamente. Nosotros trabajamos con queque. El queque lo tallamos y luego de tallarlo le ponemos chocolate y le ponemos una masa elástica, la cual obviamente pues nos ayuda a tener soporte. Pero es una masa elástica especial que obviamente pues tiene la dureza y firmeza para poder aguantar traslado y transporte. Y también trabajamos con cremas. Dios mío, tiene hasta todo su escudo. Todo eso es crema chantilly. Y nosotros ahorita en la actualidad, pues en todos los años ya hemos crecido, a Dios gracias. Tenemos un equipo de trabajo, que no solo es equipo de trabajo, sino es una familia que está conformada con gente que también ama lo que hace. Un saludo muy especial para mi mano derecha, que es Mayu, la zurda de oro, la reina del chantilly, que es mi hermanita y siempre trabajamos de la mano, trabajan, ¿no? En familia, y qué con bueno. Nuestro equipo que pues siempre está ahí a la par, Tati, Alex, un fuerte abrazo. Todos los colaboradores. Contarte un poquito de esto, que a veces mucha gente me ve en los medios, por diferentes medios de comunicación, y dice, pues, qué bonito, ¿no? Qué bacán. Es perseverancia, es esfuerzo. Claro. Y yo te cuento un poquito, pues, de esto. Lo dejó China hacia el 2012. ¿Ya? 2012, ¿por qué? Porque es cuando mi mamá se va al cielo, ya no está conmigo. Ahí ya le comentaba todo esto. Ah. Y sin ningún sol en el bolsillo, con una ilusión y con unas ganas de crecer, le comento a un amigo. Ajá. Y mi amigo me dice, te voy a crear tu logo, que es la marca que pueden ver, lo de Hochi. Ajá. ¿No? Que obviamente, pues, me dice, te voy a crear eso, y yo le digo, pues, no tengo que pagarte. No te preocupes, me dice. Y le prometí, le dije, algún día voy a ser tan grande y vas a ver, acuérdate de mí. Voy a hacer trabajos sorprendentes. Y esto es lo que hoy en la actualidad, con perseverancia, y todo se puede, perseverancia, esfuerzo, así sacrificio, es, dedicación. Así es. ¿Qué edad tienes, Hochi? Bueno, para por todos favor, mis seguidores del Instagram ver, y para toda la gente que nos ve por las transmisiones en vivo en lo de Hochi, tengo 34 años. Pero miren, 34 años, emprendedor que cree en su trabajo, cree en lo que él puede hacer, él acá viene y nos dice, sí se puede. Todo se ¿no? puede. Todo no tenía ni un centavo, le crearon el logo, pero con el logo ya lo tenías todo. Así es, ¿no? Y cómo es, ¿no? De verdad, sinceramente, yo estoy muy agradecido a la vida, a Dios, a las personas que me apoyan, a mi hermano Joel, ¿no? Joelito, que de verdad te agradezco bastante por el apoyo que siempre me das, a mi hermano Pedro Jara, ¿no? Que es muy creativo, un diseñador muy creativo de la empresa Expresa Más. Yo muy contento porque de verdad sin ningún interés me apoyan y yo con más ganas y con más entusiasmo darle parte de lo que yo amo, ¿no? Y oye, como a ti, de verdad, que te admiro mucho y te he traído hoy día todo esto para ti, para que lo disfrutes con toda tu producción. Full peruanidad acá. De rojo y ¿no? blanco. Full peruanidad con nuestro día de la canción criolla por adelantado, que lo celebramos acá muy dulcemente con las tortas de Hochi. ¿Cuánto tiempo, antes de que me olvide, cuánto tiempo, por ejemplo, te lleva hacer todo esto? Toda la guitarra con su base y todo. A ver. Dios gracias, siempre dándole gracias a Dios, al universo. Me bendijo con un gran talento, mucha creatividad. Y no te voy a mentir, voy 2 años ya desarrollando todo esto. Al comienzo me demoraba mucho tiempo. Estamos hablando de 3 días, ¿no? Ajá. 3 días. Ahora en la actualidad, pues ya te digo, lo hago en 6 horas, 7 horas, que es muy poco. Ajá. Para el tipo de trabajo. Nosotros hacemos todo, o sea, tipo de trabajo. Esta guitarra sale en unas 6 horas. Sí, 6 horas. Perfecto. Pásame tu folleto de ahí, por favor. Y te porque contaré, creo que VIP. Ve, carros para niños, o sea, te pueden pedir de lo que les dé la gana. Justo comentando un poquito de eso, nosotros hacemos todo tipo de trabajo artístico, ¿eh? Si quieren algo diferente, nosotros lo hacemos real, y eso sí, soy la persona que me gusta. Si te dan la foto de la suegra, también les hace la foto, la torta. Ahí está complicadita, porque después va a haber problemas. Pero hacemos, la torta en la cara. Hacemos torta para todo tipo de eventos, matrimonio, aniversario, todo, divorcios, ¿no? todo. También. Eso es lo que más sale. Acá estoy viendo una copa también, ¿no? Puede ser para una celebración. Así de es. Algún triunfo, de algún claro. campeonato deportivo, te miren. Cuento, ¿eh? Un poquito, nosotros, la gente pues que me ve, ¿no? Me dice, bueno, trabajamos con tortas. Pero lo de Hochi no, en sí no solo es tortas, nosotros iniciamos con la parte de la gastronomía, hacemos eso todo estoy lo que es gastronomía. Viendo. Y hacemos esculturas en fruta, verdura, mantequilla, hielo, chocolate, y ahora estamos con las tortas artísticas y obviamente pues las cremas artísticas. Gelatinas artísticas tuvimos, y escultura también en fruta. Tuvimos la oportunidad de representar a nuestro bello llamado Perú en Argentina, en la competencia latinoamericana, la Copa Latinoamericana que se realizó en Argentina, Buenos Aires.
y hicimos un tumi en hielo de un metro y medio. Wow. En 2 horas y media. ¡Wow! ¡Qué bonito! Lastimosamente no pudimos clasificar, pero dimos lo mejor de nosotros. No, pero para adelante sí. Y vendrán y muchas más cosas. Vamos claro a regresar, que sí. Este campeonato se realiza cada 2 años. ¿Dónde te encuentran, Jochi? A mí me encuentran en mi fanpage, así es, en mi fanpage, Lo de Jochi, todo junto, Lo de Jochi. Pueden seguirnos en nuestra página oficial, también síganos en el Instagram como @lodejochi. Y si quieren aprender un poquito, porque nosotros no solo hacemos, yo vengo desde muy abajo. Yo te cuento mi historia, que yo vengo desde muy abajo, de verdad, a veces que la gente no cree. Me gusta compartir, porque esto a mí me dio mucha oportunidad de poder crecer. Y entonces los chicos que quieran, o las chicas que quieran aprender, ya saben, ingresen ahí a las redes, buscan a Jochi, Lo de Jochi, y listo, ahí en les da toda la información. YouTube, y obviamente pues también siempre trabajando con la Municipalidad de Lima, ¿no? Para la gente de Lima Sur, Lima Este, hemos ya capacitado para la Municipalidad de Lima, hemos compartido nuestro talento, nuestro arte. Y qué de bueno. Forma, obviamente, pues de verdad, de forma, con mucho cariño. Felicitaciones, Jochi, de verdad, y a todo tu equipo. ¿Algún teléfono para que los ubiquen? Todo contrato, toda información mediante la página oficial Lo de Jochi. Y si quieren aprender un poco de lo que nosotros hacemos de forma gratuita, pueden seguirnos en nuestra página oficial. Y estamos en la plataforma de YouTube también, como Perfecto. Lo de Jochi. Y obviamente ya se vienen más adelante algunos talleres de capacitación para Lima Sur con la Municipalidad de Lima. Yo voy a probar a ver si suena el cajón, ya un ratito. Ay, ay, ay. Y de ahí... Tócalo y ahí qué parece si lo cortamos, lo comemos. A ver, sí, adelante. Ahí. Inga. Sonó bonito. Ya le amasé más la masa ahí. Ay, más rico el cajón, no, qué rico. Me doy cuenta. Gracias, que tienes, Jochi. Tienes claro, el arte en las venas, ¿no? Sí. Y a la guitarra después la desafino, ¿ya? Bueno, chicos, acá tenemos torta para un año. ¿Qué te parece si lo cortamos? Gracias, ya. Perfecto. ¿Tiene cuchillo? El cuchillo está por ahí. ¿Tiene cuchillo? El cuchillo. Machete, hacha, algo. El cuchillito, sí está. Vamos a cortarlo en vivo para que puedan ver que vamos, es realidad. Vamos, para irnos al corte así. Ay, así es. Ya, vamos a hacer una cosa. Me voy a creer novia. Pásalo, mano. Ahí está. Voy a creerme novia. Díganme, parte. 1, 2, 3, cuente y yo voy a ser la novia, ¿ya? ¿Qué corto? ¿El cajón o qué? El cajoncito, córtalo, a ver. El cajón. ¡Ay, la pena! En L, ahí está. ¿Así? Sí. En L. Acá, así. Ahí, y ahí para que se pueda ver. Con confianza. ¡Ay, la pena, Dios mío! Ahí estamos cortando el cajón, señores. Ahí está. Para que se vea que es... De verdad, claro, tiene razón, Jochi, pero van a pensar que es una cajita, tengo por... Capital. ¡Qué delicia! Gracias, Jochi. Lo de Jochi aquí en De Rojo y Blanco. Y arriba, con esta dulzura nos vamos a una pausa y